El otro día me decía con acierto Eduardo Aranzén, el gran guionista y dramaturgo, que hay dos sentimientos que muy nítidamente se están mostrando en esta segunda vuelta. Una es el miedo, miedo a que alguien que llegue al poder te pueda hacer daño. Y ahí se ubica Pedro Castillo. Es verdad que tiene algunas propuestas hilarantes que tiene que hacer viables, conducentes, practicables. Y tiene que hacerlo con la convicción de que es en democracia que se puede hacer los cambios que se requieren. No dejar de lado lo que plantea, pero sí hacerlo en el marco estrictamente democrático. Pero el otro sentimiento es el rechazo, que es un sentimiento frente a alguien que ya te hizo algo malo o que te está haciendo algo malo. Y ahí claramente se inscribe Keiko Fujimori. El 2011, Keiko Fujimori perdió la elección porque, por supuesto, se sacó a luz lo que terminó siendo su paso por la dictadura. Ahí se amamantó, ahí creció, ahí estudió con nuestra plata en el extranjero, ahí permitió los abusos contra su madre y ahí estableció y prefirió quedarse en la dictadura y no pelear contra ella. El año 2016, Keiko Fujimori también perdió la elección y después tiene varias cosas en su haber que no dialogan tanto con la democracia. En primer lugar, no reconoció a Pedro Pablo Kuczynski como ganador. En segundo lugar, le hizo la vida imposible, intentó vacarlo, logró hacer que renunciara después, le cortó la cabeza al ministro de Educación para que se traiga abajo la SUNEDU, pero también generó el ambiente para vacar a Martín Vizcarra y para generar la inestabilidad de la cual todavía hasta ahora estamos padeciendo en plena pandemia. Todo eso está en el haber de Keiko Fujimori. Claro está también su vínculo con los cuellos blancos y, por supuesto, toda la armatoste que movió para obstaculizar la justicia en el caso de Odebrecht, donde ella está directamente involucrada. Todo eso ya lo hizo Keiko Fujimori, pero no hay que repasar lo que hizo en el Congreso, lo que hizo en los 90, sino lo que hizo la última semana, después de que Mario Vargas Llosa, el laureado escritor, premio Nobel, le diera su respaldo. Han pasado cosas que llaman mucho la atención. La primera, inmediatamente después de que recibiera el respaldo y hablara con él personalmente, ella dijo lo siguiente: me he comprometido con el señor Vargas Llosa a respetar la democracia. Y renglón seguido dijo: como lo he hecho los últimos años y mi comportamiento da cuenta que soy una demócrata. Es decir, que se burla de Vargas Llosa y le dice: yo voy a seguir haciendo e interpretando la democracia como a mí me place. Luego de eso, han venido algunas acciones que se van a intensificar si gana la elección. La persecución a José Domingo Pérez, quien ha salido a decir que es peligroso que Keiko Fujimori sea presidenta. Lo ha empapelado. Tiene cuatro investigaciones, la mayoría interpuestas por Keiko Fujimori. Acaban de despedir a la directora de América Televisión y de Canal N. Lo mismo que el 2011, cuando este mismo grupo buscó favorecer a Keiko Fujimori porque humanizan mucho a sus competidores. ¿Qué mayor atentado a la libertad de expresión que eso? Pero también ha reivindicado a su padre, al delincuente Alberto Fujimori, y ha dicho que lo va a indultar, sin que medie una razón, sin que medie un procedimiento, sin que medie alguna disposición que ya fue rechazada previamente por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y acaba de recibir el apoyo de su hermano Kenji Fujimori, que también se beneficiaría como Keiko, porque él, recuerden ustedes, está por iniciar un juicio por comprar indebidamente los votos de congresistas para indultar indebidamente a su padre. Todo eso ha pasado los últimos 5 días. Y hablando de Vargas Llosa, ha irresponsablemente insinuado el otro día en una entrevista que si gana Pedro Castillo podría haber un golpe de Estado que podría darlo un sector de derecha de las Fuerzas Armadas. Y Keiko Fujimori los últimos días, muy halagüeña, muy buena gente ha estado con las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Entonces, lo que hay que hacer es que el cinismo no gane terreno. Cualquier compromiso que se pueda firmar circunstancialmente no es útil, porque en boca de mentiroso todo se hace dudoso. Hay que recordar una sola cosa: que ninguno de los dos candidatos va a ganar si es que la mayoría se opone a ellos. Por lo tanto, no hay que rifar y no hay que vender fácil nuestro voto. ¿Qué cosa es lo que hay que exigirle y hay que saber? Que el único momento en el que todos somos iguales en un país tan desigual es cuando vamos a votar en las elecciones. Entonces, tienen ellos que saber que nosotros somos los que ponemos las condiciones. Los ciudadanos de un país que quiere cambio, pero un país que quiere cambio haciendo que la democracia se fortalezca y no se mínimamente disminuya. Este es un comentario para mis amigos y amigas de Huanca.